Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Qué hallazgos nuevos hay en el desierto de Nazca, Perú? ¿Qué son las cámaras trampa y cómo funcionan los taxis aéreos? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Según la Organización Mundial de la Salud, se han administrado más de 8 mil millones de dosis de vacunas, que generaron 144 mil toneladas de desechos, como jeringas, agujas y contenedores de seguridad. En la Universidad Central del Ecuador, investigan la manera de manejar los residuos biosanitarios. Soy Carolina Montero, docente investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Conjuntamente con mi grupo de investigación, hemos realizado el proyecto Búsqueda de Alternativas de Pirólisis para la Valorización Energética de Residuos Biosanitarios Derivados de la Pandemia de COVID-19. A partir de la declaratoria de COVID, el incremento de residuos sólidos que incluye mascarillas, guantes y equipos de protección personal es una tónica importante. Estos equipos están constituidos por ciertas moléculas que no son biodegradables, como el polipropileno, el nylon y el polietileno. A nivel mundial, cada minuto se generan 300 mascarillas descartables. Cada mascarilla tardaría 300 años en degradarse. Además, resultados de nuestro grupo de investigación han permitido determinar que se requerirían 1.500 kilojoules de energía por cada kilogramo de mascarilla desechada, lo cual equivale a la energía para mover un vehículo. Resultados de nuestros proyectos de investigación han identificado cerca de 60 compuestos en las mascarillas. Dentro de las alternativas que nosotros podemos dar están los procesos térmico-químicos, principalmente la pirólisis, con la cual podemos obtener a partir de las mascarillas sus componentes básicos, es decir, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que posteriormente pueden ser transformados en combustibles de características similares a las del diésel con las mascarillas desechables y similares a las del carbón sólido con las mascarillas caseras. La pirólisis es un proceso térmico-químico. ¿Qué quiere decir con esto? Que con ayuda de la temperatura nosotros rompemos las cadenas grandes de los polímeros que están formados en las mascarillas en sustancias más pequeñas que luego pueden agruparse para formar hidrocarburos. Es decir, a partir de una mascarilla yo puedo obtener nuevos productos químicos con alto valor añadido. Es importante también entender que las mascarillas están constituidas por materiales que pueden ser valorizados para obtener otro tipo de químicos. Las líneas de Nazca están trazadas en las características tierras negruzcas y rojizas del desierto del Perú, que al amanecer adquieren tonalidades violáceas. Se estima que las más antiguas datan del año 100 de nuestra era y la más reciente hacia el 600 de nuestra era. Investigadores japoneses han descubierto nuevas figuras. Estos son los 168 nuevos geoglifos descubiertos cerca de las líneas de Nazca en Perú por científicos japoneses. Con ayuda de arqueólogos locales e imágenes aéreas, un equipo de académicos de la Universidad de Yamagata ha encontrado estas figuras de gran tamaño. Dibujadas en laderas y cerros, tienen formas humanas de aves, felinos y serpientes. Las líneas de Nazca son consideradas desde 1994 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desde el inicio de la investigación en 2004, los científicos nipones han encontrado ya 358 figuras, con las que buscan entender el objetivo con el que fueron creadas. Además, muchas de estas líneas marcan senderos y caminos que son necesarios proteger para que no se conviertan en viviendas o sean utilizadas para la agricultura. Tradicionalmente se ha considerado que las líneas de Nazca eran un gran calendario astronómico, aunque algunos expertos creen que son figuras religiosas. Estas son un conjunto de cientos de figuras geométricas, animales o plantas situadas en un inmenso desierto en la región de Ica, al sur de Lima. Fueron realizadas por la cultura nazca entre el siglo I y VII, cuya función y significado siguen aún sin estar claros. Se calcula que Rusia y Ucrania producen suficiente alimento para 400 millones de personas y representan hasta el 12% de todas las calorías comercializadas a nivel mundial. La crisis que viven ahora puede agravar el hambre en el mundo, pero una alternativa podrían ser las proteínas hechas de aire.
Se prevé que en 2050 el número de habitantes del planeta alcance los 10 mil millones de personas, lo cual probablemente suponga un aumento del 70% en la demanda de producción de alimentos. Es una exigencia importante para el planeta Tierra, pero afortunadamente algunas personas están trabajando en alternativas sostenibles para alimentar a la creciente población. Una de esas alternativas es una proteína hecha de aire. Todo empezó en los años 70, cuando los científicos de la NASA trataban de encontrar la forma de alimentar a sus astronautas durante las largas misiones espaciales, transformando los elementos del aire en proteína. Este procedimiento se archivó durante décadas, pero entonces la doctora Lisa Dyson y el doctor John Reed le quitaron el polvo y combinaron las ideas con tecnología más moderna para crear una alternativa a la carne sostenible. We invented an entirely new process. We're making meat from air. And we're focused on giving consumers a meat alternative that does not require a compromise between taste, nutrition, and climate threat. La proteína de aire imita la conversión del dióxido de carbono en la naturaleza y en pocas horas transforma el aire en proteína y con el mismo perfil de aminoácidos que la proteína animal. Our unique way of making protein allows us to scale vertically, and our air farms can create protein day or night, rain or shine, in any climate and basically in any geography. Y la proteína aérea no solo puede fabricar proteínas completas, sino también crear vitaminas esenciales como la vitamina B12, de la que suelen carecer las personas que llevan dietas veganas y vegetarianas. Las cámaras trampas son una herramienta para conocer la biodiversidad. Se fijan a un árbol o tripié aproximadamente a 50 centímetros del suelo y, dependiendo del tamaño de la especie, se ubican en estaciones a una distancia entre 0.5 y 1.5 kilómetros. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México usan esta técnica. De día o de noche, la vida en la selva nunca descansa. La mayor parte de la actividad selvática ocurre en las copas de los árboles o en lugares apartados. Por estos senderos, los animales buscan alimento y agua, socializan, buscan pareja o cuidan de sus crías. Cada uno de sus habitantes tiene un papel fundamental en la dinámica de este ecosistema. Se trata de un delicado equilibrio capaz de alterarse con facilidad. Por mucho tiempo, las actividades de los animales en su ambiente habían representado un misterio. Estudiarlos en vida silvestre, sobre todo aquellos sigilosos y de hábitos nocturnos, es un reto. Nuestra sola presencia es para ellos un peligro y factor de estrés. Sin embargo, hay herramientas que ayudan a los investigadores a monitorear la presencia, movimiento y comportamiento de los organismos silvestres. Las fototrampas. Con ellas, es posible obtener fotografías o videos de animales en su vida cotidiana. Poseen un sensor de movimiento que activa la cámara cuando algo está pasando frente a su campo de visión. De día o de noche, estas cámaras son nuestra ventana a eventos que muy difícilmente podríamos atestiguar, permitiéndonos conocer mejor las interacciones entre los animales en su ambiente. Entre los grupos de investigación que trabajan con esta técnica, se encuentra el doctor José Juan Flores Martínez, quien realiza monitoreo de mamíferos en la Estación Biológica de los Tuxtlas del Instituto de Biología de la UNAM en Veracruz. Además de la bióloga Paulina Arroyo Gerala, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y miembro de la ONG Natura Mexicana, quien estudia a estos individuos en la selva Lacandona en Chiapas. Estas imágenes les permiten estimar abundancia, distribución y densidad de muchas especies, especialmente las que están amenazadas. Esta información es fundamental para el desarrollo de planes de conservación. Pero no solo eso. También despiertan el asombro y la curiosidad de los pobladores de las comunidades cercanas en programas de educación ambiental, promoviendo la valoración y conservación de la biodiversidad. Esfuerzos que deben encaminarse a que estas imágenes sean una herramienta científica
y no un recuerdo de especies extintas. Nuestro futuro depende de la naturaleza. CREATEI, el certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científica, reconocerá en esta tercera edición la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales educativas, científicas y culturales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en el año 2022, así como los méritos de las y los profesionales que los han realizado. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica. Las obras merecedoras de mención especial, premio o galardón serán incorporadas al repositorio de ATEI Media, con la opción de ser multidifundidas por las principales ventanas del espacio audiovisual iberoamericano. Las categorías de esta tercera edición de CREATEI darán prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural. El acceso a la convocatoria se podrá realizar desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública, como profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras finalizará el 31 de marzo del 2023. Para obtener más información, pueden consultar la página www.atei.es. Esta gran celebración de creatividad e innovación se llevará a cabo el 10 de agosto de 2023 en Guanajuato, México. Regístrate y forma parte de la historia audiovisual en Iberoamérica. CREATEI, tercera edición. La palabra metaverso se usó por primera vez en 1992 en la novela de ciencia ficción Snow Crash de Neal Stephenson. Este mundo virtual se ha desarrollado de la mano de gigantes de la tecnología y su valor en 2021 fue de cerca de $500 mil millones y podría quintuplicarse en el 2030. Metatut es la ciudad virtual del antiguo Egipto. Viajar al antiguo Egipto sin salir de casa ya es una realidad desde el pasado 22 de noviembre, cuando el equipo de diseñadores y creativos egipcios del Hub Tutera lanzaron la fase inicial de Metatut, una ciudad virtual que reconstruye la arquitectura, el arte y los lugares más simbólicos de la era de Tutankamón en el metaverso. La fecha no es casual, coincide con el centenario del descubrimiento de la tumba del faraón egipcio por parte del arqueólogo británico Howard Carter. Este proyecto se gestó en las instalaciones de Cube Consultants, un estudio de arquitectura cuya sede en el noroeste del Cairo se convirtió en el centro de desarrollo de la ciudad virtual con la intervención de diseñadores gráficos, informáticos, arquitectos y desarrolladores que aplicaron su ingenio para hacer de Metatut una realidad. Para la gerente ejecutiva de Tutera, Heba Solman, Metatut Por su parte, el gerente ejecutivo del proyecto, Khaled Radwan, fue uno de los primeros en probar en primera persona la experiencia de recorrer Metatut mediante gafas de realidad virtual y dos mandos con los que manejaba su avatar en el más allá del metaverso. The objective would be create a parallel universe where people can interact between each other. They can attend multiple events online. They can rent, buy or lease spaces. Desde Tutera insisten en la revolución de Metatut para centros educativos, para museos y para festivales, además de definirlo como espacio de encuentro y reuniones. Según la encuesta global de consumidores de Statista, la tasa de penetración de los libros electrónicos a nivel mundial es especialmente elevada en China. El 58% son usuarios de los e-books y tienen más popularidad que los impresos. En la segunda parte de esta historia, veamos cuál es la tendencia en México. El cierre de librerías por la pandemia transformó de manera permanente la práctica de la lectura, aumentando la venta de libros electrónicos que han rescatado el acceso a la lectura de manera inmediata. Sí hemos observado, y como repito en nuestro ámbito, que hay más demanda de libro electrónico. Sobre todo durante la pandemia, esto se incrementó considerablemente por el confinamiento, le facilitó a las comunidades el acceso al conocimiento, a la información a través del libro electrónico. Entonces sí tuvimos un incremento, pero ya venía el incremento, pero sí se intensificó durante la pandemia.
Las publicaciones digitales incentivaron el fomento a la lectura durante el confinamiento, pero a su vez representan un reto para las editoriales, quienes deben adaptarse a las herramientas tecnológicas. Ahora las editoriales tienen un desafío, porque tienen que tener plataformas donde ellas garanticen el acceso constante las 24 horas al libro. Porque muchas veces también ellos pagan a estas plataformas y luego cambian y se rompen los vínculos. Entonces eso crea mucho malestar para la comunidad. Además, las herramientas digitales también exigen un dispositivo y conectividad, que en un país donde solo 66.4% de los hogares cuentan con una red de internet, resulta aún de difícil acceso para la población. Que el libro electrónico también facilita pues, un alcance mayor, porque mucha comunidad lee en el celular, que también eso ha generado cierto malestar en la lectura. No es lo mismo leer en un dispositivo con una pantalla mayor que en un celular, pero todavía hay personas, y en la pandemia lo vimos, que no tenían la posibilidad de acceder a la conexión o a otro dispositivo porque lo compartían en su casa. Las limitantes con las que aún cuentan los libros digitales le permitirán a las publicaciones físicas circular por las manos mexicanas por mucho tiempo más. Rescatar el valor de aprendizaje y entretenimiento de los libros será muy importante para hacer frente a la crisis editorial en nuestro país y con ello salvaguardar la riqueza cultural de los cada vez más escasos libros físicos. Hay montones de personas ahí, de saberes. No solamente está el autor o la autora, está el diseñador, la fotógrafa, el corrector de estilo, la impresora, el encuadernador, toda esta cadena que produce que ese objeto llegue a las manos del lector y que hacemos todo un esfuerzo para que eso llegue a las manos de otras personas. Es realmente una muestra de amor, de afecto. En Rabat, capital de Marruecos, se inauguró el Museo Nacional de la Joyería, en el Jardín Andaluz de la histórica Casbah de los Oudayas, catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que colinda con la Medina de Rabat, construida en el siglo XI por los almorávides. Marruecos abrió este lunes su primer museo de la historia de la joyería y los caftanes del país en Rabat. El museo está dividido en diferentes secciones con salas destinadas a ornamentos prehistóricos, otras salas que exponen la evolución de las joyas, joyería masculina y arreos, caftanes masculinos y femeninos, además de los ornamentos bereberes. Algunas de las joyas expuestas son urbanas, principalmente realizadas con oro o plata bañada en oro y fabricadas en Rabat, Fez, Marrakech, Tetuán o Tánger. El museo también expone joyas rurales, una variedad realizada exclusivamente en plata, joyas realizadas con técnicas de nielado, filigrana o con un proceso de calado. Los ornamentos masculinos se componen generalmente de cinturones, fusiles, espadas o dagas, en los que se distingue entre los que son puramente ornamentales y los de uso diario. El museo, que recibió cerca de 3.000 visitas el domingo, fue inaugurado oficialmente el sábado por la princesa Laia Hasnae, hermana del rey Mohamed VI. A los condimentos que se usaban en la antigua China para conservar los alimentos y mejorar su sabor, se les conocía como jiang. Uno de ellos llegó a Japón en el siglo VIII y fue evolucionando hasta convertirse en lo que conocemos como la salsa de soya. Una fábrica de esta está buscando darle vida a un pequeño pueblo de Japón. Una centenaria fábrica de salsa de soja busca revitalizar un pueblo japonés que no supera los 30.000 habitantes y cuya población está condenada a emigrar a Tokio, Kioto u Osaka. Hiroyuki Kimura dejó la gran ciudad en la que vivía y se mudó a una pequeña localidad al oeste de Japón para sacar adelante esta centenaria fábrica de soja. De esta forma continuó con el legado que su abuelo tuvo que abandonar tras la Segunda Guerra Mundial. Kimura cuenta que esta fábrica se fundó en 1689. Pero cerró hacia 1949, cuando la soja y el trigo se consumían como alimento. Este hombre recogió el delantal de su abuelo guardado en un cajón y se puso manos a la obra con la producción de soja, para lo que tuvo que estudiar los más de 1.000 documentos antiguos que encontró en las instalaciones de la fábrica. Y es que una de las particularidades de esta salsa es que no está pasteurizada, un proceso que es habitual en el resto de salsas de soja, algo ideal para comer en crudo, en salsas o con sashimi. Además, Kimura decidió acompañar el proyecto con la apertura de un restaurante y un hotel en las instalaciones, para
para que así comensales y huéspedes puedan no solo aprender sobre la producción de salsa de soja, sino también para saborearla. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de AT y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.